La posibilidad de una recesión en Europa es, una, es, una, es muy, muy, muy reducida, es un evento muy improbable. El riesgo al cual nos enfrentamos es que el crecimiento económico sea un crecimiento económico pobre, sea un crecimiento económico reducido, sea un crecimiento económico triste por debajo del crecimiento potencial de la economía, de la economía europea. La política monetaria ha hecho mucho, ha sido prácticamente el principal instrumento para hacer frente a esta desaceleración económica. Hemos puesto en marcha todo tipo de actuaciones convencionales y no convencionales desde el punto de vista de la política monetaria, pero la política monetaria no es todopoderosa. Ante un problema de economía real, como puede ser el Brexit, o como puede ser una guerra comercial, o un problema de productividad, o un problema de competitividad, la, la política monetaria no es eh, la solución. La política monetaria puede eh, proporcionar liquidez. Puedo hacer que estos problemas sean, se vean de alguna forma eh, más, eh, más reducidos en lo que son los signos externos, pero no es la causa real, no puede ser, de alguna forma, el instrumento que utilicemos para hacerles frente. Estoy convencido que Bolsa Manía, eh, sin duda, continuará contándolo, porque contar con una buena información de mercados, no solamente de mercados, sino lo que pasa en la economía, es vital para una sociedad moderna. Y eso es lo que buscamos todos. Muchísimas gracias.